empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero pará, todavía falta mucho. A ver si consiguen salir del pozo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Baptiste. Gran centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Este fuera de juego, lo vimos desde acá arriba. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Pegado a la banda. Esto es falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Era amarillo lo que le tiraron, un peluche. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Henderson, Hernández. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Messi. Ahí se viene el centro. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Va muy bien el guardameta para reventar el balón. Sin problemas para llegar a esa pelota. Y le pega. Se cruza para taparlo. Schiller. A la próxima, quítate la chancla, papá. Baptiste. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. A continuación, el lateral. Saque de banda. Baptiste. Llega cortando bien y recupera. Y ahí va. Enorme arquero arriba del arco la pelota. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Fácil recuperación del balón. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Baptiste. ¿Y si viene desde ahí? Para respirar profundo el alivio que sentirán después de esta acción. Esta puede ser buena. Para romper el empate se viene. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Pazzini. Baptiste. Messi.
quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? No hay duda, Mario, que esto quedará como un autogol. Y qué gran desilusión para el jugador. Y la pizarra por ahora 1-1. Junusovic. Esta puede ser buena. Muy bueno el robo de la pelota. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Messi. Esa pelota que va por la banda. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Con un puño para alejarla. Va a reponer la pelota desde el costado. Junusovic. ¡Le pega ahora! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Ahí se viene y si se anima lo clava. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hernández. Messi. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir que no se va. Deja el peluche. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. La pelota por abajo. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Matrin. Zille. Baptiste. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Asegurando el pase. Que levante la pelota ahora. Ya no hay más peligro. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Mario, el partido... Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Bárbaro en el anticipo. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado.
Messi. Una pelota regalada. Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Esa pelota ha salido al lateral. Messi. Esa pelota que va por la banda. Ese buen centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ziller. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue el... ¡Y de ahí le pegó! ¡Gran vuelo del portero! La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Nunca mejor dicho, como con la mano le acabo de regalar la pelota al rival. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Es un artista con la pelota. Pierden el balón. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. ¡Y gol! ¡Así era! Ha cumplido con la tarea, Marito. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en el entrenamiento. Por eso, a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Ahí se viene, lo va a tener! ¡Se animó y le pegó! ¡Se comió un águila el arquero! Le queda todavía media hora al compromiso. Ziller. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Va a reponer la pelota desde el costado. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Ahí llegó justo a tiempo. Está intentando por el costado. Entra bien y la pelota sale disparada. Sandoval. Esa pelota que va por la banda. Balón que queda en el control del rival. Messi. Atacan por los costados. Ahí va la pelota y pinta bien. Y ahí van los puños del arquero. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosa, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosa diferente. Buena pelota por afuera. Buena respuesta del contrario, pero habrá que decirle la buena el pase. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La gente del United apoya a su equipo para que empate. Buen centro. Ese buena pelota, ojo. Ocasión del empate. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y llegó la pelota y no le costó mucho.
Messi. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Se viene el saque de manos. ¡Qué manera de apretar! Muy buen balón a la espalda de la defensa. Balón cargado de peligro. Esta no sería la intención del arquero porque es para colgarlo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Messi. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. Ziller. Uno para la tranquilidad de los últimos minutos del partido desde el córner. Deciden jugar en corto el córner. Carito ha quedado, hay falta, tiro libre. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Manda el centro y patea. Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Hemos visto ya cuatro.